La idea fue hacer la, la, la terminal, esta reunión, para que invitamos a todas las áreas, la parte de arquitectura, la parte de obra y servicios públicos, la gente de, de tránsito, la, la gente de la boletería, para ahondar eh, en ideas y para ver la posibilidad que lo más probable es que nos quedemos en esta terminal y proyectar algo para, para el futuro, a lo mejor 4, 8 o 10 años, eh, Por lamentablemente los costos son muy elevados como para empezar de cero una terminal y en otro lado, ¿no es cierto?, en cuanto a, a, a lo que se plantea hacer es eh, ampliar la cantidad de, de, de andenes, ¿qué es lo que se piensa para, para ampliarla? Bueno, la, la intención es ver la, si podemos ver la posibilidad de hacer cuatro andenes nuevos. Eh, porque estamos en la posibilidad de que empresas a nivel internacional que pasan por la ruta 14 que no están entrando en Concordia lo podamos hacerlas entrar acá, que va a ser algo muy interesante y bueno, después ver la ubicación de, de ampliación de baños, ver la parte de la parte de boletería si van a quedar en planta baja, o en el primer piso, ver si eh, un área, un restaurante, eh, varias ideas que están surgiendo en este tipo de reuniones y bueno, ahora terminamos, vamos a salir a caminar y recorrer también todo lo que es el vecindario para ver. El, el desarrollo para la parte de las calles también, ¿no? Los costos obviamente serían mucho menores que hacer una terminal nueva. Supuestamente, bueno, eso, por suerte, el ingeniero puede ya hablar un poco más de eso, que, que, que maneja un poco la parte de números, ¿no? ¿Es posible o viable en, en el espacio físico que tiene esta terminal hacer una remodelación de este tipo, buscarle la forma? Sí, eh, justamente como decía Darío, la idea eh, es. es escuchar todas las, las voces y todas las partes intervinientes, porque tenemos, le, tenemos la, la información de la gente de Boletería, tenemos la información de la gente de la terminal, de la parte de los comercios, este, y, y juntar todos los criterios para, para mejorarla. La, la, la intención del, del intendente de, es eh, mejorar la terminal que tenemos, ampliarla en lo posible para mejorar el servicio. Eh, y, y creo que el espacio que tenemos haciendo algunas modificaciones, que la estamos en realidad estamos debatiendo y planteando qué tipo de modificaciones o qué, qué es lo, lo más conveniente para mejorar el, fundamentalmente y mejorar el servicio. Eh, la prioridad nuestra hoy es mejorar el servicio, como decía Darío, eso involucraría a, a, a algunos andenes más, involucraría alguna ampliación para la boletería, eso va a depender de los, de los costos que vayamos manejando plantearlo tal vez hacer una etapa, hacer un proyecto integral y después este, ir trabajando en etapas. Pero el espacio es, sirve, el espacio es amplio, haciendo una, cierta, una serie de modificaciones, se puede refuncionalizar la actual terminal para que tenga eh, una vida o un, o un uso óptimo por 10 años. Y se han tirado muchas ideas. Una de esas ideas es ampliar un par de andenes hacia, ese, hacia la zona sur, digamos, hacia el lado sur. Hay otras ideas de hacer, este, hacer una, un tránsito exclusivo de, de, de colectivos sobre, sobre calle Irigoyen de sur a norte. Con eso se eliminarían las dársenas de estacionamiento particulares. Se podría ampliar la parte de la calle de Hipólito Irigoyen que sale hacia hacia el sur, o sea, hacia Bolívar San Lorenzo. Son todas ideas que las vamos a ir planteando y las vamos a ir volcando en, en un anteproyecto que se lo vamos a presentar obviamente al intendente para que él este, resuelva eh, en función de su idea el, la mejor reforma para... Pero ya te digo, priorizamos el servicio, priorizamos el pasaje, el pasajero. Y después lo que venga eh, posteriormente o se puede incorporar será un complemento de la terminal. Pero la idea es priorizar el servicio y la atención al pasajero.